Estamos aplaudiendo, señores, porque el canal ya ha sobrepasado el millón de vistas. Tenemos esta mañana, ayer decía que casi estábamos en el millón. Efectivamente, ya alcanzamos el millón de vistas. Estamos en 1,016,000. Muchísimas gracias. Así es, 1,016,000, muchísimas gracias, 16,378 suscriptores. Suscríbanse en este canal de YouTube, es un espacio para compartir todas las ideas. Muchísimo agradecimiento a la gente que ha apoyado hasta ahora. Una linda manera de comenzar la mañana saludándoles y agradecida de todos ustedes. Yo debo agradecerle a la gente, o sea, la posibilidad que he tenido ha sido gracias a la gente. Y debo decir que tengo que agradecer a la gente de este país y a la gente que está fuera del país. A mis personas mayores, que son la mayoría, déjenme decirle. Cuando yo veo las estadísticas, un día de estos las comparto, tiene en este canal una gran presencia de personas mayores. Eso pasa, y yo siempre les he dicho, que cuando me encuentro con la gente joven me dicen, mi papá la adora, mi abuela, mi abuelo. Entonces me hago fotos con los jóvenes para los abuelos o para las abuelas o para los papás. Quizás por el tipo de trabajo que he hecho durante estos años. Así que muchísimas gracias a esas personas mayores, a los dominicanos y dominicanas de este país que han dado un apoyo básico, a los dominicanos y dominicanas que están en Estados Unidos. Señores, ustedes son un mundo. Hay momentos incluso que la audiencia es mitad, mitad. La que yo pongo un video y la mitad de la gente que me ve está en Estados Unidos. Agradezco a la gente que está en México, que está en Colombia, que está en muchísimos países, en España, aparecen reflejados. Ahora en estos días hay una tendencia creciente, un 1% en los Países Bajos. Yo quisiera que esa gente que está en los Países Bajos me escriba para yo saber quiénes son. Les agradezco infinitamente a todos ustedes por esa atención. Recuerden marcar si les gusta, recuerden compartir el contenido. Así que comenzamos con esta buena vibra, ¿no? Esta buena noticia, 1,016,000. Ayer nos faltaban, cuando empezamos este programa, nos faltaban 6,000 vistas para completar el millón. Hoy tenemos el 1,016,000. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, quiero comenzar haciéndoles un relato. Y voy a hacer este relato completo porque sirve a las familias. Yo no tengo dudas de lo que le voy a contar ahora, de qué ha ocurrido según lo que pienso contarles. Es la tentativa de rapto de una niña. Y antes decirles que en la segunda parte de este programa tendremos algunos aspectos del Consejo Nacional de la Magistratura. Como ustedes saben, se reúnen en la tarde de hoy y yo quiero presentarles algo en el día de hoy. Pero antes voy a hablarle de este hecho. El pasado sábado, aproximadamente a las 2 de la tarde, cerca de las 2 de la tarde, fue contactada vía telefónica una joven trabajadora doméstica. La joven trabajaba o trabaja en la casa de una mujer joven, madre soltera de dos niños. El mayor de los niños no se encontraba en ese momento. La trabajadora doméstica que tiene con esa familia apenas un mes estaba sola con la niña. La niña tiene 3 años. Ella recibe una llamada en su celular y le dicen que su jefa acaba de tener un accidente. El típico cuento que ustedes saben que hay. Acaba de tener un accidente, ha matado a un niño, está muy nerviosa, está detenida, no puede hablar con ella en ese momento y que le han mandado unos mensajes. La duermen, porque esa gente duerme a la gente. La convencen de desconectar el teléfono de la casa, oigan eso. Ella va y desconecta el teléfono de la casa. En ese momento ella se queda comunicada solo con los delincuentes en el teléfono. Y ellos conocían la casa. Es obvio que conocían la casa, que debieron tener algún tipo de información previa. Eso es lo que están convencidos. Hay algunos datos que ya la policía tiene, porque yo no voy a revelarles todo, en el sentido de que no, la intención no es de ninguna manera afectar la investigación. Tampoco les voy a decir, por ejemplo, el residencial donde fue, porque voy a presentar las imágenes porque la niña no se ve, se ve una silueta. Pero sí les puedo decir que esto ocurrió en el sector Evaristo Morales del Distrito Nacional. A la muchacha la van guiando y le dicen, mírenla ahí como ella se va, que busque una caja fuerte que probablemente está por el área donde se guarda
la ropa por los closets, ella coge y miren cómo se va con la caja fuerte envuelta en una manta y con la niña baja el portón y sale afuera y entrega la caja fuerte, pero siempre ella va hablando por el teléfono. Vamos a ver el video número 2. Ya ahí afuera, mirando, ella está esperando con la niña y está hablando con este sujeto y a él que le entrega, que ellos le están ayudando porque la señora ha tenido un accidente. Ahí está ella con la niña, mire, con la caja fuerte envuelta en una manta. Eso tenía algunas joyas, los pasaportes, visados de los miembros de esa familia y documentos personales que ella lo tenía ahí, algunas joyas de sus hijos y de ella. Miren, y ella está siempre hablando por teléfono, ella le está mareando y diciéndole que bueno, que la señora está apurada. Ella dice, pero le avisamos, vamos a llamar a sus hermanas. No, nosotros le avisamos. ¿Le avisaron a su novio? Sí, ya le avisamos a todo el mundo, ya le habían avisado. Ahí tienen ustedes a la joven, ustedes verán cómo le hace entrega. Eso duró todo este proceso, entre que ella sale de la casa, en que ella es contactada, aproximadamente desde las 2:30 de la tarde hasta las 5:30 que recibe. Mira ahí, ahí ella lo entrega, ella le está entregando, le hace entrega de la caja fuerte y ella tiene a la otra persona ahí en el teléfono. Mira ahí, está con la niña, el tipo se va, viene uno en un motor, andan juntos, el tipo se va, mire, la niña se pierde por un momento, ella regresa a la casa. Cuando ella regresa a la casa, le siguen hablando, porque esa gente no para de hablar. Que eso no es suficiente, que busque más cosas. Y la convencen de que busque los dos televisores de los niños. Ella envuelve los dos televisores y ella baja con los televisores. Vamos a poner, ahí se van el tipo, vamos a poner el tercer video. El tercer video es el más delicado, porque ellos la convencen de que ella salga de la casa con la niña, ahí hubo algo, salga de la casa con la niña, ella sale de la casa con la niña y aborda un taxi. O sea, llegan a buscarla porque le dicen, trae a la niña. Ella dice, para que ella entregue. Y ella dice, no, pero es que estoy con la niña. Y dice, no, pues trae a la niña que se la vamos a entregar al papá de la niña. Le vamos a entregar la niña a su papá, tráela. Te vamos a mandar un taxi para que te traiga. Y ella espera el taxi y el taxi llega. Y ella aborda el taxi. Ustedes van a ver cuando ella sale. Ustedes se imaginan todo eso. Ella sale con la niña, ahí la tienen ustedes, cuando va, ella lleva envuelto, lo que ella lleva envuelto ahí son los televisores, y va a llegar y se va en el taxi. Miren ustedes, ahí está ella, ahí va a llegar el taxi, y ella lo aborda. Ella sale de la casa a las 2:45, a esa hora, un poquito más tarde, no, a las 3:40, la primera entrega es a las 2:45, este momento aquí es 3:40 cuando ella aborda el taxi. Y entonces, un poquito más tarde, 20, 25 minutos después, la hermana de la madre de la niña acostumbraba a ir, porque eso fue el sábado, acostumbraba a ir a la casa a llevar a su niño para que jugara con la niña. Y llegó a la casa, iba llamando por el camino, no, nadie le respondía, mírenla a ella donde aborda el taxi, llega a la casa, no hay nadie, llama a su hermana, dice, ¿qué es lo que pasa? En tu casa no hay nadie. Y ella se desespera, la señora, y comienza a llamar. Y la llama, y llama, y llama, y llama, y en un momento determinado, ella en el taxi, agarra el teléfono de la señora, antes de llegar al punto donde la iban a llevar, iban por la Charles, desde el Evaristo Morales, ya iban por la Charles, y le dice, ¿dónde tú estás? ¿Qué tú haces? ¿Qué pasa con mi hija? Dice, no señora, ¿cómo está usted? ¿Qué le pasó? Y entonces ella le dice, que usted está presa, que usted mató. No, yo no maté a nadie, yo estoy en mi trabajo. Dios mío. Y ella, la madre, por supuesto, entra en pánico. Piensa que la tipa es parte que le ha robado a su hija. Ella no sabe lo que pasa con su niña. Entonces, el taxista realmente era un taxista. El taxista lo habían contratado, ve, búscame a esta persona y tráemela. El taxista era un taxista de verdad, no era parte de la banda. El taxista escucha la conversación de la joven trabajadora con la señora, escucha eso, y el taxista le dice, ven, ¿qué es lo que pasa? Pásame el teléfono. No, 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 ven, pásame el teléfono. Y dice, señora, yo soy el taxista, usted tranquila, yo no soy parte de nada, mire, esto parece ser que es un atraco entonces, ¿dónde le llevo a su hija? Y la señora, tráigame a mi niña a mi casa. Y bueno, en ese momento incluso ella tenía miedo, no la deje con la señora, no deje que se pegue de mi hija, porque ella piensa que la tipa está involucrada. El taxista se devuelve. Al taxista lo estaban presionando desde antes, que por qué no llegaba al destino. Él se atrasó por un tapón.
O sea, esa niña no fue entregada a unos desconocidos porque Dios es grande. Pudo haber sido entregada. Entonces el taxista se devuelve y lleva a la niña. Entre que esa señora sale 3:40 y la niña llega, imagínense ustedes, más de una hora, y ella conversando con ellos duró más de 2 horas y media. Ella está detenida parcialmente porque está siendo investigada, la trabajadora doméstica. Hasta ahora no parece que fue que ella realmente se dejó inducir. Ese tipo de situaciones que se dan, donde la gente la convence y le dicen, tuvo un accidente, coge, y tú te vuelves loco y comienzas y no piensas en hacer contacto, y te dicen, mantén la discreción. Le dijeron que no hablara con los hermanos para no preocuparlos, que ella había pedido, que la mamá de esa niña había pedido, que como ella mató a uno, quería resolver antes de llamar a sus hermanos para que no se apuraran. O sea, le lavan el cerebro. Yo quise hacer este relato. Yo he podido conversar con esta familia. Yo conozco a un miembro de esa familia, o sea, que le conozco de antes. Ellos me han contactado. Yo le decía a la mamá que, claro, tiene una situación emocional de susto. Eso te deja un temor, porque te deja pensando el riesgo que corrió tu hija. Yo le decía a ella que quizás no era bueno exponerla públicamente. O sea, yo misma le dije, no tiene sentido yo traerla aquí a que ella se exponga y ella hable, porque en definitiva ella tiene a su hija. Ellos saben dónde, y esa mafia es una mafia, y ellos van a proceder, y es bueno que la policía concluya las indagatorias. Estoy haciendo relato para alertar de este nuevo elemento. Es bueno que hablen las personas que tienen de personas de cuidado. Por ejemplo, ella me comentaba que ella le había dicho a esa joven que trabaja con ella hace un mes, mira, no me le abra la puerta a nadie. No te comuniques con nadie, ya tú sabes, o sea, le deja las instrucciones. Pero a veces estas personas se atortojan, como dice la gente, se ponen dudosas, comienza alguien a hablarle y le lava el cerebro. Entonces hay que advertirles de que esto pasa. Miren a dónde llegó esa muchacha, desconectó el teléfono de la residencia, llamaban a la casa y no estaba comunicada, y se quedan así. Nosotros, yo he leído varios casos así, por ejemplo en México, que le llaman el paseo millonario, que llevan gente de banca en banca, de cosas, sacando dinero. Entonces, ahora, para mí es muy sensible el tema de los niños. Y en este caso no se sabe cuál era el propósito que ellos tenían, porque ellos pidieron a la niña, que ellos iban a entregar a la niña a su papá, y todo era una mentira. He querido contarles esto. Esto ocurrió el sábado. Este caso está en manos de la policía. La policía está investigando. Se está investigando todo el entorno, por supuesto. Hasta que se dé con los responsables de lo que aquí ha ocurrido. Y yo les comento para que ustedes le comenten a su personal de servicio, a la gente, a las familias, porque este tipo de trucos es viejo. O sea, aquí hay gente, incluso yo conozco casos, hasta de periodistas que llamaron a su casa, que había tenido un accidente, que dé la joya, que te lleve algo de valor, que salga corriendo. Entonces, que la gente sepa, espérate un momentito, que yo no soy el 911. Llame al 911, resuelva el 911, que yo voy ahora. O sea, si me está apurado, te están llamando. No, miren, haga una cosa. Llame al 911, por favor, es su principal servicio. Déjeme su número y que yo resuelvo. Y ya, porque ese tipo de situaciones, la gente se vuelve más desconfiada. Lamento muchísimo la experiencia de esa joven mujer, que es mamá soltera, pero yo le he dicho que ella es afortunada y que debe estar agradecida de la vida y debe estar agradecida de Dios de que su hermana llegó justo cuando el proceso de traslado de su hija estaba en marcha. Una diferencia de 30 minutos, de 20 minutos, pudo ser la diferencia entre ella tener a su hija y no tenerla. Así que me alegro muchísimo de que esta familia haya recuperado sana y salva a su niña, y que sirva esto de lección para todo el mundo. Yo voy a la pausa ahora y regresamos de una vez diciendo la cosa como es.